Thank you.
la propuesta musical del Eugenio María de Hostos de Boca Chica, que nos ha traído una muestra muy completa de todas las menciones que ofrece este centro. Ahora vamos a disfrutar del área de multimedia. El Centro Educativo en Artes Fernando Ureña Rip nos trae Conociendo a los Ilustres Dominicanos no es una Vencidos sorpresa para nadie la en la Pandemia. A aquellos ilustres que fueron vencidos en la pandemia. Fue doloroso cuando vi por Instagram que mi diseñadora de modas favorita, Jenny Polanco, murió de COVID. Polanco fue una de las diseñadoras más destacadas en la República Dominicana y en el Caribe, con una carrera de más de 30 años en la industria de la moda. Yo también quise crear mi propia marca como ella. Se convirtió en una referencia de la moda en la República Dominicana y en otros países de la región. Quiero que mi trabajo se exhiba en todo el Caribe, Estados Unidos y Europa, justo como ella. Ven mis diseños en la Semana de la Moda en Miami. Y que cuando me pregunten qué me inspiró a iniciar en la moda, yo decir que soy el legado de Jenny Altagracia Polanco de León. Mi bisabuelo decía que Víctor había sido un artista que había salido de la nada en un tiempo relativamente corto. Nació el 11 de diciembre de 1948 en el barrio de Los Pepines, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Desde pequeño crecí oyendo sus canciones y quise crear canciones como él. De hecho, la mayor parte de mi tiempo me la paso pensando en canciones que nunca serán escuchadas por el público. No sé si seré lo suficientemente bueno para llegar a ser como él, pero lo último que haré será en vivo. Falleció el 16 de julio del 2020, a los 71 años de edad, víctima de COVID-19. Su muerte fue de gran impacto para mí y mi sueño, pero decidí no rendirme para ser como él. Cantante, compositor, músico, actor y político dominicano, considerado una de las leyendas de la música latina, Johnny Ventura es conocido como uno de los máximos exponentes del merengue dominicano y uno de los artistas más influyentes en la música latina. Su legado musical ha influenciado a generaciones de músicos y sus canciones siguen siendo populares en toda América Latina y en la diáspora dominicana y los Estados Unidos. Johnny Ventura mostró interés en la música desde temprana edad. Ventura revolucionó la música al mezclar ritmos tradicionales dominicanos con otros géneros, lo cual le llevó a la fama. Lanzó más de 100 álbumes y recibió numerosos premios y reconocimientos por su contribución a la música. Además, se convirtió en activista social y político, luchando por la justicia social y los derechos de los músicos en República Dominicana. Fue algo que no me pude creer cuando lo leí. Sabía que muchos artistas habían caído en la pandemia, pero no pensé que el mismísimo Cheche Abreu, aquel que escuchaba con mi abuela en esas tardes de cocina, también tendría el mismo final. Tuvo una carrera fructífera entre los años 70 y 80. También me gustaría crear melodías que marquen el corazón dominicano y estar orgullosa de mi país, pues él se convirtió en una referencia de la música en el Caribe y fuera. María Esther Marella fue una pintora y escultora formada y nacida en Buenos Aires y en 1937 se mudó a Santo Domingo. Desde ese entonces se ha convertido en la pintora del mundo de la República Dominicana. Yo también quiero crear mi propia historia contada a través de carboncillos y acuarelas. También quiero crear mi propia galería de arte llena de pinturas con todo tipo de pensar. Marella se convirtió en una referencia en el arte para la República Dominicana, Buenos Aires y otros países de la región. Cuando alcance mis sueños, diré que le debo mi carrera artística a Tete Marella, ya que ninguna pandemia hará que su legado muera. Quiero ser como ella. Este fue el trabajo guiado por el profesor Gessel Jiménez, del Centro Educativo en Artes Fernando Ureña Rip. Ahora continuamos con los chicos del Eugenio María de Hostos de la Mención de Música, que nos traen dos piezas. Con la guía del profesor Junior Batista,
Patacón Pisao, con la guía del profesor Ricardo Mercedes, un popurrí. Adelante, chicos, de Boca Chica. Señores, en ese momento comencemos con la palma. Ra, pa, 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 ra, pa, 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 ra, pa, 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 y con el piano más gira. ¡Qué rico! ¡Vamos!
Este negrito sí que baila bien, dicen todas las negras de volar. Y bota la babita cuando ve que yo le guiño un poco pa' bailar. Toda la negra está enamorada cuando ese negrito mueve los pies. Y no me dejan ni tranquila, no tengo ni tiempo para comer. Pero este negrito sí que baila bien, dicen todas las negras del solar. Y bota la babita cuando ve que yo le guiño un ojo para bailar. Toda la negra está enamorada cuando ese negrito mueve los pies. Y no me dejan ni tranquila, tengo ni tiempo para comer. Amorío, pues el bailador. Amorío, yo te invito a bailar. Amorío, mi pobre enamorada. Amorío, la niña de solar. Amorío, y la muchacha dice. Amorío, que yo bailo bueno. Amorío, que yo soy sabroso. Amorío, y soy el veneno. Y pues el bailador, yo te invito a bailar. Mi pobre enamorada, a la hembra del solar. Y la muchacha dice. Yo bailo bueno, y yo soy sabroso, y soy el veneno. Y mira qué bueno está, me dicen todos los pollos. Y mira qué bueno está, me dicen todos los pollos. Yo soy el único negro que bota por los poros. Yo soy el único negro que bota por los poros. Y la muchacha dice que yo bailo bueno, que yo soy sabroso y soy el veneno. Y mira qué bueno está, me dicen todos los pollos. Y mira qué bueno está, me dicen todos los pollos. Yo soy el único negro, me bota bien por los poros. Y yo soy el único negro, me bota bien por los poros. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras.
gusta, lo que tú quieras, lo que te gusta. Señores, seguimos en esta gran fiesta del arte, esta 10ª Gala Nacional de la Modalidad en Artes, El Arte Vive. Hemos disfrutado de todo un recuento de esos trabajos maravillosos que hacen nuestros estudiantes de la Modalidad en Artes. Recordamos que ofrecemos 8 menciones y que además de estos
trabajos que ustedes han podido apreciar en esta sala, ustedes tienen disponibles una exposición para que puedan disfrutar de los trabajos que pertenecen a las artes visuales, la mención de artes visuales. También los trabajos que tienen que ver con el área de artesanía. Tenemos dos menciones, tenemos la de cerámica, bisutería, joyería y también la mención de metal y madera. Les invitamos a que no dejen de pasar en algún momento por nuestro salón de exposiciones. Tienen toda una gama de trabajos que incluyen diversos materiales y que están colocados a lo largo de este maravilloso centro cultural, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Recuerden tomar sus fotografías de esas piezas y hacerles saber a estos estudiantes de que ellos están haciendo un gran trabajo. Ojalá puedan compartir con amigos y relacionados la buena noticia de que se está haciendo un trabajo artístico, un trabajo en el área de artes, con una opción profesional laboral. Porque nuestros chicos, cuando culminan sus estudios en la modalidad en artes, lo hacen con unas competencias profesionales y laborales que los habilitan para entrar al mercado laboral y convertirse en seres humanos productivos que pueden apoyar a sus familias. Esa es la idea de esta opción educativa que ofrece nuestro Ministerio de Educación. Les recordamos que hemos estado 3 días con las puertas abiertas, recibiendo a cada uno de ustedes y muchas personas que han pasado por acá. Aprovecho para saludar a todas las autoridades que nos han estado acompañando y de manera muy especial a nuestros técnicos regionales y distritales. Si hay alguno por acá, ¿me le pueden dar un aplauso, por favor? Un aplauso grande a nuestros enlaces, esa gente que son las manos ejecutoras de toda esta línea de trabajo, de toda esta política educativa en artes. De verdad, gracias en nombre de todo el equipo de la modalidad en artes y como coordinadora pedagógica, de verdad que le agradecemos mucho y sabemos que sin ustedes no es posible hacer el trabajo, eso lo tenemos claro. También agradecer a las familias que han apoyado a estos jóvenes para que puedan emprender todo este transitar por una propuesta que tal vez no es la tradicional, pero que poco a poco las familias han ido entendiendo el valor de esto que es arte, de esto que llamamos libertad, de esto que llamamos creación. Bien, ahora vamos a continuar con una pieza de teatro. Esta pieza nos llega de la mano del Centro Educativo en Artes, profesor Ramón Agustín Corsino Acosta, de Bonao. Un aplauso para la gente de Bonao. Esto llega de manos del profesor Vladimir Tatis y la pieza se llama Elegías.
Buenas tardes. Con ustedes, Marianabel Rosario y Tiffany Mingetti. Ambas somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Artes y Oficios, de la mención Teatro y Cine y Fotografía. Para el nuevo público que nos acompaña, tenemos algo muy importante que contarles. La modalidad en arte del Ministerio de Educación presenta una nueva iniciativa para premiar a aquellos artistas docentes destacados que realizan una fabulosa labor con cada uno de nosotros, los estudiantes. Hoy otorgaremos un reconocimiento a 8 maestros destacados en las menciones impartidas en los centros de artes. Así es. Estos premios llevan por nombre Premios DEMA. Un fuerte aplauso a la iniciativa.
empezaremos a mencionar a maestros destacados de la modalidad en artes, que por cuestiones de distancia no pueden estar aquí con nosotros hoy. Pero se ha tomado la decisión de que se les enviarán sus certificados a sus centros educativos correspondientes. Premios DEMA reconoce al maestro Víctor Vega. Un fuerte aplauso para él. Premios DEMA reconoce a Eliezer Felipe. Premios DEMA reconoce a la profesora Heidi Luciano. Premios DEMA reconoce a Aram Muset. Muchas gracias. Continuamos con esta décima gala nacional de la modalidad en artes. Ahora nos visita el Centro en Artes Julio Alberto Hernández de Santiago. Nos traen música, música con la dirección del profesor Francisco Félix Corniel. Esto es Mesita de Noche. Que te dé, no lo vas a conseguir. El amor que llevo dentro, el amor que llevo dentro me acompaña y hasta el fin. No quieras que no te mire, si tus ojos son mi luz, dos luceros que me alumbran. En la noche la razón del mar azul. Aquí yo guardo tu amor en mi mesita de noche. Va prendido como un broche en mitad del corazón. Aquí yo guardo tu amor. Luceros que me alumbran el camino.
fuerte ese aplauso para nuestros chicos de el Centro en Artes Julio Alberto Hernández de Santiago, en tiempo de bachata. Esta fiesta continúa, esta décima gala nacional de la modalidad en artes continúa. Ahora vamos con danza. Los jóvenes del Centro en Artes Julio Alberto Hernández de Santiago, guiados por la profesora Dulcelenia e Israel Guerrero, nos traen Matilde Lina. Soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Que palpitaba mi corazón, el bello canto de los turpiales me acompañaron una canción. Canción del alma, canción querida, que para mí fue sublime. Al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. Y al recordarte, Matilde, sentí temor por mi vida. ¡Ja! Muestra de la danza trabajada en el Centro en Artes Julio Alberto Hernández de Santiago. Nos preparamos para recibir a los chicos de la mención de música con la dirección del profesor Edwin Cabrera. Nos traen varias canciones, a ver si les suenan conocidas. Le llaman Chu y Cabo Vela. Adelante, jóvenes del Centro Educativo en Artes Julio Alberto Hernández.
saben tú Jesús. Ya que mi nombre es Pila, él sabe tú Jesús. Me llaman por un apodo y todos se dicen tú. Me llaman por un apodo y todos se dicen tú. Allá arriba, yo camino allá abajo, y donde quiera que voy, es el mismo relajo. Caminando por la calle, cuando yo me encontré, comienzan a piropearme, mira que me se ve chulo. Un aplauso para despedir a los chicos del Centro Educativo en Artes Julio Alberto Hernández de Santiago. Ahora disfrutamos de otra de las menciones de esta modalidad en artes. Este es un trabajo del área de multimedia. Del Centro en Artes Fernando Ureña Rip de La Romana, recibimos la pieza De Vuelta a la Vida por un Minuto. Estos ilustres son parte esencial del patrimonio cultural de la República Dominicana. Han aportado una gran diversidad de elementos muy significativos a nuestro país. Es una lástima que hoy en día no se encuentren con nosotros a causa de que fallecieron por el COVID-19. Es bueno recordarlos, aunque sea por un minuto, y devolverlos a la vida, para que así su legado no muera. Hola, soy Gonzalo Alvarado Pereira, mejor conocido como Bartolo Alvarado, el cieguito de Nagua. Este es ahora mismo en vivo. Una leyenda. Soy un músico reconocido por mi trayectoria. A pesar de ser ciego, demostré a muy temprana edad mi talento por la música.
se convirtió en mis ojos y a través de ella conocí lo que es la conexión de la música y el arte. Esto comienza porque en Nagua, que era donde yo vivía, me contrataron para una casa disquera para un tema musical. Y entonces grabamos el tema. Y el tema, y el Linares, que era el productor, decía, bueno, este es el Lleguito de Nagua, porque en Puerto Rico tienen el Lleguito de Lares. Entonces nosotros tenemos el Lleguito de Nagua. Hola, soy Jenny Polanco. Nací el 18 de enero del 1958. Soy una diseñadora dominicana, la cual le encanta crear diseños coloridos y elegantes. Aunque estudié diseño de interior, mi pasión siempre fue la moda. Desde niña siempre quise ser diseñadora de interiores, pero a largo tiempo, en mi adolescencia, decidí ser diseñadora de moda. Mi carrera cayó cuando me enfermé de gravedad de COVID-19. Y bueno, pasando a otra nota, falleció lamentablemente la destacada diseñadora dominicana Jenny Polanco, víctima precisamente del coronavirus a los 62 años. Así lo dieron a conocer autoridades en Quisqueya. Polanco era una diseñadora con más de 30 años de experiencia en la República Dominicana, Puerto Rico, París y en Nueva York. Hola, soy Tete Marela. Nací en Argentina, pero renací en la Quisqueya. Estudié artes visuales y con el tiempo, al ser maestra de lo mismo, entendí que mi pasión es enseñar a los demás lo que sé. Me dedico a pintar y eso me hace muy feliz porque es lo que siempre me ha gustado hacer. Mi especialidad son las esculturas y lo he hecho desde que me establecí en República Dominicana en el 1937. Freddy Verajoico me busca y me dice, Tete, quiero que hagamos un trabajo juntos. Y entonces él escribía el guión y yo hacía la historieta. Es inevitable usar esos colores tan, a lo mejor, tan primarios, ¿no? Por la luz que hay acá. La gente es muy rítmica acá. Mis primeros rojos los usé en el 83 a raíz de la Guerra de las Malvinas. Hice el rojo, los rojos, pero de la violencia y de la sangre. Y a partir de ahí redescubrí el rojo como elemento de la pasión, como elemento de la vida, como elemento de todo lo lindo, todo lo chulo, ¿no? Con el rojo. Más cultura, más libertades, menos censuras. En todo caso, ¿no? No me pidas que te dé. Conocido como Víctor Víctor, nací el 11 de diciembre del año 1948. Me dedico a componer y a tocar la guitarra. Desde los 70 me incorporé en el mundo de la música, tanto así que intérpretes como Celia Cruz han interpretado mis canciones. Soy muy entusiasta, he permanecido en pie desde mi comienzo, tratando de adaptarme a los tiempos modernos. Me había ido muy bien hasta el 2020, donde finalicé mi carrera como cantante y compositor. Yo escribo canciones, coño, porque de alguna manera tengo que sacar lo que tengo adentro.
Para no hablar plume burro, escribo canciones. Cada uno de estos ilustres tuvo un papel importante en la historia de la República Dominicana. Por eso quisimos devolverlo a la vida por un minuto. Estos ilustres marcaron pautas en el arte dominicano, tanto así que formaron parte del patrimonio cultural del país, influyendo en ramas del mismo grado trascendental internacionalmente, marcando significativamente la inspiración de varias personas, y hoy quisimos recordarlos tras su partida por el COVID-19, porque dejaron un gran legado antes de partir que debe ser recordado. Por eso quisimos traerles esta representación gráfica, para que esta parte del patrimonio cultural no se quede en el olvido. Y por eso decidimos traerlo a la vida por un minuto. Dulcito eco, nada me hace tanta falta como tú, ay como tú. Bien, una muestra del trabajo de multimedia en el Centro Fernando Ureña Rip de La Romana. Bien, continuamos con esta gran fiesta, nuestra décima Gala Nacional de la Modalidad en Artes, y ahora recibimos a la gente de Herrera. Aquí están la gente del Centro Educativo en Artes, profesora Adelaida Mercedes Acosta, con la guía del profesor Abel de la Rosa. Nuestros estudiantes de la mención de música nos traen varias piezas, entre ellas Amorío, Loreta y Eres. Fuerte el aplauso para la gente del Centro en Artes Adelaida Mercedes Acosta.
Bien, señores, este es el Centro Adelaida Acosta de Herrera, que continúan con nosotros, porque aparte de este deleite que pudimos disfrutar a nivel de voces, vamos a continuar con la parte instrumental, así que ellos se van colocando. Quiero aprovechar este momentito para que, si tenemos directores en la sala, por favor se pongan de pie los directores que tenemos en la sala. Vamos a darle un fuerte aplauso a los directores de centros educativos, esta gente que gestiona para que esto sea posible, el cariño de todos nosotros, el equipo de la modalidad en artes. En lo personal, Johanna Poche como coordinadora pedagógica, de verdad que sabemos que ustedes son los que hacen las gestiones para que todo sea posible, todo vaya encauzado. También un aplauso, pero ya ustedes saben que ese va. Ese no hay otra manera más que agradecer hasta las alturas a nuestros coordinadores de la modalidad en artes. Fuerte el aplauso para ellos también. Señores, esta es la fiesta de los estudiantes y de estos coordinadores y de los monitores y docentes de la modalidad en artes. Es la fiesta de todos. Aquí estamos todos, pero quisimos sacar este momentito especial para darles ese reconocimiento. Mucho cariño de parte de nosotros. Estamos listos. Continuamos con el Adelaida Acosta. Que viva solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de sentir y amar, es más que amor en frenesí. Lo más de ti.
Excelente, con este fuerte aplauso despedimos al Centro Educativo en Artes, profesora Adelaida Mercedes Acosta de Herrera, con el profesor Abel de la Rosa. Y nos vamos preparando porque la fiesta continúa en esta décima gala nacional de la modalidad en artes. Se escucha música, se ven propuestas audiovisuales y se danza. Ahora viene el Centro en Artes República de Argentina, guiados por el profesor Cristian Jazmín, con la pieza En mis pensamientos. En la vida yo he tenido mil amores y les juro con ninguno me quedé. Jardinero cultivaba lindas flores que me dieron sus espinas con las cuales yo sangré. Y en la vida yo contaba con amigos, pero todos me fallaron cuando los necesité. Hacía un resumen y al final mi alma ya sabe, tanto tienes, tanto vales, esa es toda la verdad. Ahora yo sé lo que es amor, porque caro he pagado las caricias que me daba. Ahora yo sé quién me sigue, en las buenas o en las malas, sin ponerme condición. Ahora yo sé que hay que ser de una cuna dorada y vivir en buen ambiente, porque la gente te abre las puertas cuando creen a ciencia cierta que les brinda el buen querer. En la esquina de la vida estoy varado, repasándome el capítulo final de este drama en un mundo de escenarios, donde a veces fui villano y otras veces fui galán, compartiendo los honores estelares con actores similares que forjó la humanidad. Le di limosna a un pordiosero que pasaba, pero luego averiguaba que él vivía mejor que yo. Ya no me importa saber que la naturaleza juega al sexo con los hombres. Yo sé de la flor deshojada que aunque estaba marchitada la llevaron al altar. Pero todo se reducirá cuando caiga el telón al final de la comedia. 7x4x3 de ancho, las medidas de la fosa, puertas de la eternidad. Y en la tumba solo queda el esqueleto que no habla, pero dice toda, toda la verdad.
Esta era la propuesta de danza del Centro en Artes República de Argentina, En Mis Pensamientos. Fuerte el aplauso para nuestros chicos del Centro en Artes República de Argentina. Vamos ahora a retornar al área de música. La mención de música, muy importante destacar que la modalidad en artes cuenta con más de 70 centros del sector público, pero también tenemos colegios. Tenemos representación en los centros educativos privados. Así que es bueno que nos animemos y que los técnicos distritales y regionales que nos acompañan se motiven, porque también hay espacio para los centros privados. El arte debe llegar a todos y, como dice el eslogan de esta décima gala nacional de la modalidad en artes, el arte vive y debe vivir en todos los espacios de esta nuestra República Dominicana. Es hora de que despertemos como país y podamos abrazarnos del arte para combatir estas debilidades, estos espacios que necesitan ser llenados. El arte nos llena. Vamos a llenarnos de arte y a ser mejores dominicanos. Fuerte el aplauso para la modalidad en artes, para todo el equipo y todo este trabajo que venimos haciendo cada uno de nosotros, y en ellos están ustedes incluidos, porque todos somos arte. Nos vamos preparando para recibir entonces la muestra de uno de nuestros centros educativos del sector privado. Me refiero al Colegio de Música Gracias, ubicado en la ciudad de Santiago, bajo la dirección de la profesora Seul Ki Hong. Ojalá que llueva café.
canto lírico, el nivel más alto en el canto, entregado a nosotros por esta representación de estudiantes del Colegio de Música Gracias de Santiago con la profesora Seul Ki-hon. Muchas gracias a los jóvenes de este Colegio de Música Gracias. ¡Ey! ¡Cuánta gente linda aquí con nosotros! ¿Verdad, Tiffany? Así es, Anabel. Continuamos con premios DEMA. Seguimos premiando a maestros destacados el de la modalidad en artes. Recordando que por motivos de distancia hay algunos maestros que no se encuentran aquí con nosotros. Por lo que cada certificado será entregado a su centro educativo correspondiente. Pero si hay algún maestro mencionado que esté aquí con nosotros, puede subir a recibirlos. La modalidad en artes reconoce a la maestra Dania Martínez. Muchas felicidades para esta maestra. Premios DEMA reconoce al maestro Jordan de la Cruz. Un fuerte aplauso para él. Premios DEMA reconoce al maestro Félix Fernando. Premios DEMA reconoce a Abel de la Rosa. Muchas gracias. Continuamos nuestra fiesta, nuestra décima gala nacional de la modalidad en artes. Continuamos con la música debe seguir. Así que recibimos al Centro en Artes, profesor Leonor Isabel Cabrera Reyes, dirigidos por el profesor Luis Sanabia y Ramón Tavares. Ellos nos traen nuestra historia. Señores, vamos a ver. Vamos a reubicarnos. Estamos ahora en Hato Mayor. Fuerte el aplauso para la gente de Hato Mayor. Ahora sí, este es el Centro Educativo César Nicolás Benson con el profesor Demetrio Santana. Y nos trae la pieza Los Algodones. Bienvenidos la gente de Hato Mayor. Muchacha bonita de los algodones, no te vayas ahora, que esto se compone. Hice un juramento y no lo cumplí. Hice un juramento y no lo cumplí. Por mujer no lloro.
cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba. Qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba. Qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Eso, nuestra gente de Atomayor, del Centro Educativo César Nicolás Benson. Fuerte el aplauso otra vez para despedirlos. Ahora pasamos a apreciar parte de los productos de la mención de cine y fotografía. Nos referimos a este producto que nos trae el Centro en Artes Fernando Ureña Rip, con la dirección del profesor Alejandro Arrindel Mercedes. Esta pieza cinematográfica se llama Hasta la Tambora. Los flashes son lentes, las fotos de moda, soy fotografía, hasta la tambora. Me gustan las cámaras, escenas y tomas, yo soy cineasta, hasta la tambora. Pinturas, pinceles, caballetes y brochas, yo soy de pintura, hasta la tambora. Pinceles, martillos, para crear formas, yo soy escultor, hasta la tambora. Afiches y redes, toner, impresoras, yo soy de diseño, hasta la tambora. Las webs, los comandos, aplicaciones todas, yo soy multimedia, hasta la tambora. Libretos y dramas, trajes y estolas, yo soy de teatro, hasta la tambora. Máscaras, marionetas, de todas las formas, yo soy de teatro, hasta la tambora. Los tonos, acordes, claves y las notas, yo soy merenguero, hasta la tambora. Guitarra y el saxo, tamboras y congas, yo soy merenguero, hasta la tambora. Un artista hasta la tambora, un artista hasta la tambora. Mi talento no pase moda, un artista hasta la tambora. En sea por si aprende y se goza, un artista hasta la tambora. Un artista hasta la tambora, un artista hasta la tambora. Fuerte el aplauso para este trabajo de los estudiantes del Centro Educativo Fernando Ureña Rip de La Romana. Han llenado nuestro día de propuestas audiovisuales. Premios DEMA reconoce a José Miguel Rodríguez. Premios DEMA reconoce a Evelyn Lima Rivas. Premios DEMA reconoce a Margarita Ventura. Ha sido un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Estoy
estuvieron con ustedes Mariana Bel Rosario y Tiffany Mingetti. Ambas somos del Instituto Tecnológico de Artes y Oficios, de la mención Teatro y Cine y Fotografía. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra décima gala nacional de la modalidad en artes. Seguimos con música, con buena música. Están por acá los chicos del Centro en Artes, profesora Leonor Isabel Cabrera Reyes. ¡Eso! Nos traen piezas como Nuestra Historia, Uno más Uno, con la dirección de los profesores Luis Sanavia y Ramón Tavares. Fuerte el aplauso para ellos. Tengo que sumar hasta el infinito cosas del amor que sueño contigo. Como dos números que es eso, sin fin. Somos el concepto de un amor perfecto. Tú eres ese cero que es mi mundo entero. Como dos rectas paralelas que nunca se tocan. Un millón de versos no son suficientes para yo amarte. Tú eres la persona más difícil que existe de olvidarte. Un millón de versos no son suficientes para yo amarte. Tú eres la persona más difícil que existe de olvidarte. ¿Cómo odiarte si ya te amo? Mi uno más uno tú. Tú eres mi ecuación más compleja, el desafío más grande en mi vida entera. Es la raíz de un amor verdadero. Dios me bendijo contigo. Ahora este amor si tiene sentido. Yo pondré de mi paz para hacerte feliz. Un millón de versos no son suficientes para yo amarte. Tú eres la persona más difícil que existe de olvidarte. Un millón de versos no son suficientes para yo amarte. Tú eres la persona más difícil que existe de olvidarte. Si ya
fuiste tu inspiración. Profesor Leonor Isabel Cabrera Reyes, me dan una información por acá que quiero compartir con ustedes. Me informan que estas canciones son el producto de los proyectos de la mención de música. Son creadas por ellos mismos, compuestas y arregladas por los mismos jóvenes del centro. Un aplauso grande para ellos, para sus docentes. Muchísimas gracias al centro, profesora Leonor Isabel Cabrera Reyes. La fiesta continúa. Es tiempo de bailar. ¿Qué les parece? Es tiempo de disfrutar de otra de las menciones de la modalidad en artes. Recibimos al Centro Educativo en Artes, República de Argentina, con una pieza guiada por la profesora Isabel Martínez. Esta pieza es Tango de Johnny. Mientras tango y merengue miraban su bello danzar, y ella moviendo sensual su cintura muy tranquila ignoraba que los viejos amigos la empezaban a desear. El tango le dijo al merengue: perdón, no te quiero estorbar, la milonga es toda mía, la hembra de mi solar. El merengue pretencioso y fuerte le ripostó sin pensar: esa hembra no es tuya, de quien la sepa bailar. El merengue pretencioso y fuerte le ripostó sin pensar.
La hembra no es tuya y de quien la sepa bailar. Señores, con un fuerte aplauso despedimos a este Centro Educativo en Artes República de Argentina con esta pieza de danza, algo innovador, ¿verdad que sí? Bien, entonces, ahora vamos a disfrutar de un video. Vamos a ver qué nos trae este audiovisual. ¿Qué puedes decirnos sobre...? Yo lo considero una persona asertiva, un líder, un compañero y amigo. Es una persona que ha logrado unir a diferentes personas con diferentes talentos y convertirlo en un gran equipo de trabajo. Es una persona con valores y un sentido de justicia, además de que tiene ideas innovadoras en pro de la educación en artes en nuestro país. Valoro en él que enfrenta los desafíos con la verdad y siempre tiene un juicio crítico hacia todas las situaciones, lo cual a veces lo pone en problemas. Sin embargo, es un rasgo importante de su personalidad que creo que todos valoramos. Es una persona con muchas cualidades positivas. Entre ellas es que es una persona que respeta, valora y reconoce el trabajo de todos sus colaboradores. Pero también hay que reconocer que es una persona muy exigente. Nos obliga a dar el 100%, a siempre dar la milla extra, nos fuerza a dar la milla extra para que se puedan alcanzar los objetivos. Y gracias a esto es que ha tenido gran impacto en la dirección de modalidad en artes. Yo creo que es una persona de muchas cualidades humanas que ha sabido encauzar la dirección de la modalidad por el camino correcto. Es un líder que nos impulsa a lograr de manera sistemática poder lograr buenos resultados, romper los paradigmas y además nos impulsa a salir de nuestra zona de confort buscando nuevas soluciones para así poder brindar nuevas respuestas y tener un mejor resultado. Es alguien que con su visión y creatividad ha dado lugar a la creación de grandes proyectos a beneficio de la grandes mayoría. Nos ha enseñado que sí se puede. Siempre nos desafía constantemente a salir de nuestra zona de confort para experimentar nuevas vías para mejores soluciones. Siempre nos anima a superar nuestros límites y a buscar la excelencia.
siempre he resaltado en él el valor de la empatía, ya que siempre está presto a entender y a escuchar las necesidades, no solo de su personal a cargo aquí en la modalidad, sino también a los empleados de los centros educativos. Es alguien que ha logrado unir diversas personas con múltiples talentos y convertirlos en un gran equipo. Es un líder transformacional en tanto que crea sinergia entre todos los equipos de trabajo. Es una persona que ha impulsado el desarrollo de proyectos de gran impacto en la comunidad educativa con miras a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes y el personal docente. Hablar de la figura del director de la modalidad en artes es hablar de un ser humano con altas calificaciones para ejercer su función. Es hablar de una persona competente, transparente, entusiasta y con un liderazgo admirable. Gracias por aportar un granito de arena para que nosotros como estudiantes podamos descubrir nuestro hermoso futuro como artistas. Su apoyo y liderazgo nos han ayudado a crecer y a encontrar nuestras voces en el mundo del arte. Hoy nos unimos para reconocer la encomiable labor de alguien excepcional, amigo, maestro y artista, con un gran sentido de la humanidad. Gracias, maestro Werner Ramírez. Un fuerte aplauso para nuestro director. Hacemos pasar adelante a todo el equipo de la modalidad a entregar este reconocimiento. Director, pase por aquí. No lloré todavía. Ok. En reconocimiento a la invaluable labor como director de la modalidad en artes y su destacada contribución al desarrollo y promoción del arte, la cultura y el talento de los estudiantes, otorgamos este merecido reconocimiento al maestro Werner Ramírez por su dedicación, pasión y compromiso en fomentar el crecimiento y la proyección de la educación en artes en la República Dominicana. Gracias por su arduo trabajo y por ser un pilar fundamental en el impulso y la difusión del arte. Un fuerte aplauso para nuestro director. Bueno, no hace mucho leí una frase que es fácil para cualquiera cuando el mar está en calma tomar el timón. De verdad que nos tocó tomar el timón en el mar en mucha tempestad y turbulencia. De verdad que todo estaba oscuro en medio de la pandemia porque sabíamos que teníamos que rendir cuentas. Nos atrevimos a hacer una gala virtual cuando era el momento y la excusa perfecta para usar eso precisamente de excusa, la pandemia. Nos atrevimos y los centros, a través de plataformas digitales, y veíamos a los estudiantes tocando los instrumentos que no eran de viento, entonces veíamos las mascarillas, y decidimos presentarle a toda la comunidad educativa las evidencias de un aprendizaje competencial de nuestros estudiantes, porque somos un equipo abanderado de los resultados y del valor aplicativo que debe tener el conocimiento. Pero también entendemos que la educación tiene un componente social. El arte, si no se comparte, deja o pierde su verdadera función. El segundo año fue un poco más cuesta arriba, porque habíamos heredado 40 centros que estaban en condiciones críticas, no tenían instrumentos. Bueno, gracias a un equipo formidable, y ellos más que nadie pueden algún día escribir la historia, cómo logramos repartir más de 30.000 instrumentos, materiales e insumos para las diferentes áreas. Aún nos queda el reto de impactar la mención de cine y fotografía y arte multimedia.
y repartimos más de 7.500 instrumentos de música. Lo que hemos visto en estos tres días es fruto precisamente de esos instrumentos. Lo que hemos visto ha sido un aumento en cuanto a la calidad y la cantidad de eso. Y siempre lo que nos ha movido a dar siempre la milla extra es los estudiantes. Porque yo vengo de un pueblo y mi mamá me mandaba a Bellas Artes, siendo de un pueblo, y yo, sabiendo que esta modalidad de estudio estaba desde 1995 y nunca se había impulsado en el país, estaba en papeles. Entonces dije, si cada estudiante que tiene inclinación y vocación hacia el mundo de las artes pudiese, en esos pueblos donde no llegan las escuelas de Bellas Artes, poder contar con una escuela que desarrolle su potencial, hubiese sido maravilloso. Y por eso lucho cada día, luchamos contra viento y marea, porque la educación de calidad también debe llegar a los pueblos y el arte debe llegar a los pueblos. Somos un equipo pequeño, pero grande en compromiso, grande en dedicación y grande en entrega. Sería injusto de mi parte no reconocer que lo que hemos logrado ha sido porque un pequeño equipo se ha empoderado para dar resultados grandes. Me faltaría aquí el espacio para reconocer de manera particular a cada uno de ellos. Tal vez yo sea el rostro visible, pero yo puedo ser el rostro visible porque otros me ayudan a hacer el trabajo más duro. Por eso quiero reconocer que casi nunca está la labor de Ana y el equipo que ella coordina, la labor de Ramón y el equipo que ella también coordina, la labor de Yuleidy, cada coordinador, la de Catery con vinculación y pasantía, cada coordinador, cada persona que está aquí, Lucía y Joana Poche también en la parte pedagógica, que es el corazón de esa modalidad de estudios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por los estudiantes. Eso no evita que en el camino nosotros encontremos indiferencia, encontremos oposición y encontremos injusticia, pero creemos que vale la pena por ver lo que hemos visto estos tres días, porque no es utopía hablar de calidad educativa, ni tampoco es presunción nosotros atrevernos a demostrarle a República Dominicana que un puñado de hombres y mujeres pueden transformar la educación. Galeano decía que a cada generación la logra impactar un puñado de hombres que se atreven a ser inactuales. Y aquí estamos un grupo de personas que nos hemos atrevido a ser inactuales, nos hemos atrevido a luchar contra la corriente. Y lo que yo siempre he hecho, lo he hecho porque vi en mi padre que se puede, en el ejercicio de las funciones públicas, salir ileso. Y que uno puede realmente, en ejercicio de esas funciones, hacer siempre lo correcto. Y aprendí de mi mamá que nunca hay excusa para superar los obstáculos. Y a ellos también, entonces, quiero dedicarle esto. Esta décima gala nacional que ya casi culmina, queremos agradecer todo el equipo que nos ha colaborado para que esto sea posible. Ha sido muchos días de trabajo, de noches sin dormir, de horas trabajadas. Agradecemos al Centro Cultural Narciso González, a los técnicos que nos han colaborado, al equipo de seguridad coordinado por Santana, que le voy a pedir que pase aquí adelante. Al Ministerio de Cultura, que cuando solicitamos el centro,
inmediatamente dijo sí, dijo presente. A los directores regionales, directores de distrito, directores de centros educativos, maestros, esos profesores que se han esforzado con esos estudiantes. Y cómo no, también por todos los estudiantes, agradecemos el hecho de que estén aquí. Entonces, ya tenemos la foto formal, ¿o no tomamos otra? Sí, falta alguien del equipo por estar aquí. Rosa, pasa por aquí. ¿Qué nos falta? La que están detrás, que está más pequeña, adelante, y que se agachen un poquito para que todos nos veamos. Sí, pasa. Sí. ¿Quién no se ve? Hochi, tiene que ponerte un ching adelante y agáchate aquí. Ahí nos vemos todos. Sé que ya había tomado el turno, pero tengo una niña de 7 años que no me perdonaría si no reconozco también las horas que le he quitado a ellos para poder impulsar un proyecto que creemos que puede transformar la educación y vida de los dominicanos. También a mi hijo de 3 años le doy gracias, por supuesto, a mi esposa por todas las horas quitadas. Gracias. Entonces, para concluir, vamos a pasar ya la foto, ¿no? Vamos a concluir con el centro El Buen Samaritano, en la mención de música. Ellos tienen un homenaje a Rasputín con la canción Abre tus ojos. Werner, que te quedes aquí, que yo te tienen un regalo preparado. Pasen aquí con el regalo. Buenas tardes, nosotras somos del Liceo en Arte El Buen Samaritano, perteneciente al distrito 0504 Atomayor del Rey. Y queremos obsequiarles este cuadro a nuestro querido director Werder Ramírez y Rosángela Mieses. Muchas gracias. Bien, señores, y cerramos como empezamos, por todo lo alto en esta 10ª Gala Nacional de la Modalidad en Artes, con el Centro Educativo en Artes del Buen Samaritano. Adelante, música, maestro. Hasta el próximo año. Se les quiere. Que tiene la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje para el comedero, aunque no llegue primero. Olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mira hacia
descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje bajo velero, aunque no llegue primero.